Buenas tardes. Ya nos queda por hoy para poder luego seguir reflexionando y hablando. Nos queda la última mesa. Eh, soy Sonia Lamasmillán. Eh, vengo en calidad de presidenta en clave feminista, pero me considero una militante de base más, como todas las que estamos aquí, como todas las que día a día eh, trabajamos para hacer de este mundo una democracia real porque sin igualdad no hay democracia. Quería dar las gracias a la Concejalía de Igualdad y a todo su cuerpo técnico, a todas las técnicas de la Concejalía, porque estar moderando una mesa en las jornadas de la Escuela de Clara Campomor, de la Escuela de Pensamiento Feminista, es un placer. Es otro hito más conseguido en mi desarrollo como, como mujer y como, y como feminista. Vamos a mantener el tiempo de, de la mesa. Sé que se va a alargar un poco sobre el tiempo eh, que estaba estipulado, pero entendemos que, como cualquier otra de, de las mesas, hablar de las TIC, hablar de acción feminista en las TIC, yo creo que necesita también de, de su tiempo y más como, con dos expertas como Cecilia y como, y como Isa, que ahora pasaré a presentarlas. El trabajo en red, el trabajo de las feministas, trabajar en red siempre ha sido nuestra manera de, de militar, de generar alianzas. Cuando me plantearon moderar esta mesa, me retrotraía cuando me licencié en el año 98, que fue cuando en el 97 empecé a, a leer a, a, a quienes hoy son mis referentes. Y una de mis referentes en TICS, no puedo dejar de nombrar a Montserrat Boys, no sé si está hoy por aquí o no pero ella siempre nos decía y nos eh, animaba la importancia de avanzar y de defender y de trabajar desde el ciberfeminismo. Y para eso, a fecha de hoy, hay que seguir invirtiendo en ciencia feminista, en, in en investigación feminista, en tecnología feminista, en información feminista y en comunicación feminista. Y yo creo que tanto Cecilia Castaño como Isa Mastro Domenico nos van a hablar hoy eh, de eso mismo. Y como aunque perdamos dos, tres minutos. Creo que es importante que conozcamos el currículum de, de ambas. Cecilia Castaño Collado es catedrática de Economía Aplicada y codirectora del máster sobre igualdad de género en la perspectiva de las ciencias sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Experta en técnicas eh, eh, en TICS y su efecto sobre el empleo y el trabajo de, de las mujeres. Sus proyectos de investigación más recientes son sobre políticas públicas de género y TIC, un análisis comparado España-Reino Unido y dos proyectos del séptimo programa marco de la Unión Europea, ambos sobre igualdad de género en ciencia. Con más de 100 publicaciones en artículos, libros o capítulos de libros, que ya tengo algunos acumulados, igual que artículos de ISA y el libro de ISA para leer ahora a partir de esta Semana Santa. Entre sus más recientes obras destacan Género, Ciencia y Tecnologías de la Información, junto a Juliet Wester, y Las Mujeres en la Gran Recesión. Cecilia Castaño nos va a aportar hoy y siempre una visión teórica del género que integra las distintas etapas de la trayectoria de incorporación, permanencia y abandono de las mujeres respecto a los ámbitos de la ciencia y la tecnología, en particular las TIC. Y me quedo de su presentación de eh, una entrevista que hay en Vimeo eh, junto a Juliet, que me parece que es una entrevista que todas tendríamos que escuchar, leer, interpretar e incorporar a nuestra formación. Para Cecilia Castaño las TIC son como la habitación propia de Virginia Woolf, pero teniendo en cuenta siempre el acceso cualificado en función de cada una de las necesidades concretas que tengamos las mujeres. Muchas gracias, Cecilia. Y para luego no interrumpir, presento también a Isa Mastrodoménico Lizarazo, licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Pedagógica de Pedagogía Nacional de Colombia y máster en Igualdad de Género en las Ciencias Sociales por la Universidad Complutense de Madrid. Y añado que para mí un referente más en lo que es en la práctica diaria de las TIC y de los medios feministas digitales ella se define como feminista desde que sintió cómo el mundo no se repartía por igual en derechos y obligaciones como desde que empezaste a sentir cómo las mujeres nos quieren imponer el miedo de ser mujeres y limitarnos nuestros espacios para vivir para movernos para ser felices y sentirnos plenas se sintió feminista desde que no la dejaron decidir sobre su cuerpo sobre su vida sobre lo que pensaba y sobre lo que decía Actualmente, además, es la directora de la Agencia Comunicación y Género por una comunicación igualitaria, responsable y con perspectiva de género, asesora en el ámbito público de intervención social y de las redes sociales. Además de ser y formar parte del Comité de Mujeres Líderes de las Américas, de la Organización de los Estados Americanos y de la Fundación Centro de Documentación y colaborar como voluntaria con la iniciativa He for She en ONU Mujeres España. Autora de Las Feministas. Queremos 12 respuestas claras a la pregunta, ¿pero qué más queremos las feministas? Imprescindible lectura para, eh, además, poder verter esa de, de esa forma pedagógica qué es lo que queremos eh, las feministas. Muy querida, muy sentida y muy apreciada me fue labrada porque yo creo que ha dejado mucha huella de lo que es el uso de lo digital para las mujeres y cómo hacer de la práctica diaria un buen uso de, de, esa propia, eh, de esa propia red digital. Militante feminista y defensora de los derechos humanos. Con Cecilia y con Isa os dejo Feminismo y Acción. Bueno, eh, muchas gracias. Eh, me oí bien, sí. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que estoy encantada de estar en esta escuela. Que realmente, cuando no puedo venir, me miro las presentaciones, me, me miro las conferencias en, 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 en Internet, ¿no? Porque son de un nivel impresionante. Además, ahora Isabel y yo tenemos un reto que es hablar después. De, de alicia millares no con esa fuerza que tiene y nosotros encima venimos con un tema que es más complicado con datos y tal pero bueno vamos a hacer todo lo que podamos porque realmente el tema de las tecnologías de la información y yo en realidad voy a hablar de, de, la, sociedad, de la sociedad digital es muy complejo es un reto que tenemos delante y que más vale que nos demos cuenta de lo que es y de lo que tenemos que hacer en términos de políticas para que no nos pille eh, totalmente desprovistas. ¿no? Bien, lo primero que voy a hacer es plantear, bueno, como esto es una escuela y yo soy profesora, lo primero que voy a hacer va a ser plantear algunas cuestiones que son fundamentales. Lo primero, yo voy a hablar de la sociedad y de la economía digital y. ¿Qué es la economía y la sociedad digital? Lo primero que os pongo aquí es un gráfico que podemos llamar como el árbol de las redes sociales con el que estamos todas muy familiarizadas porque es Facebook, WhatsApp, Instagram, el email, Internet, la televisión en el portátil o en la tableta. El Skype, el FaceTime, el Wi-Fi, todas estas cuestiones, seguro que todas las que estáis aquí lo tenéis clarísimo y además son herramientas muy importantes desde el punto de vista feminista. Pero yo quiero llamar la atención sobre algo mucho más complejo, que es lo que pongo en esta di diapositiva, que es el mapa de la transformación digital que estamos viviendo, en el que, fijaos, lo que son las redes sociales se queda en un poquito que está arriba, a la derecha, las redes sociales, el big data, el comercio electrónico, el consumidor digital y a partir de ahí generamos un montón de datos que en parte no los quitan. ¿no? Para, para la inteligencia artificial, para el internet de las cosas, la, el problema de la ciberseguridad, todo está en la nube, ¿no? los, las aplicaciones, nuestros datos, etcétera. Todos estamos, como pongo abajo a mano derecha, esperando al 5G. El 5G sabéis que es el Internet de súper, súper, súper velocidad que va a hacer que muchas de estas cosas funcionen. Si avanzamos en el esquema, tenemos todo lo que es la industria 4.0, que son todos los procesos automatizados, con sensores. Tal. Eh, al lado tenemos la, el, el back office, la oficina. 4.0 también, que es toda la gestión también informatizada, la logística 4.0, en la que entran ya también los vehículos autónomos. Y más abajo, si os fijáis, tenemos por una parte las ciudades y los edificios inteligentes, que yo tengo muchas dudas todavía de la inteligencia de las ciudades y de los edificios. ¿Por qué? Pues porque está concebida en términos de los hombres y no en términos de las mujeres. Entonces, eh, es necesario que nosotros estemos por ahí. Bien, entonces, con lo que pretendo con esta diapositiva es que reflexionemos acerca de dónde estamos las mujeres aquí. ¿Dónde estamos? Y no estamos mucho. Eh, es decir, estamos en las redes sociales, estamos en algunas cosas, pero realmente eh, por eso sigue siendo tan importante la problemática de las brechas digitales de género. ¿Eh? Y es de lo que yo voy a hablar. Eh, ¿A dónde me he ido? Eh, bueno, entonces, ¿qué es la brecha digital de género? Seguramente... No sé si pensáis que lo sabéis o no lo sabéis, pero la brecha digital de género es la brecha que existe entre las personas que se aprovechan mucho de Internet y las personas que, se quedan, que tienen una desventaja relativa respecto a Internet. Y está muy relacionada con la brecha del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a medida que aumenta la difusión de los medios de comunicación de masas, hay una parte de la sociedad que tiene un nivel socioeconómico más elevado y que tiende a apropiarse. De toda la información y de todo el poder a, un, a una velocidad más rápida, y en cambio, otros que se van quedando rezagados. Entonces, la brecha tiende a aumentarse en lugar de a reducirse. Esto lo voy a mostrar con un gráfico. Bueno, aquí primero, fijaos, si miramos estos datos, Vemos que en España, eh, las personas que han utilizado Internet en los últimos tres meses somos el 84, casi el 85%. Y los usuarios frecuentes, una vez a la semana, somos el 80%. Y los que compramos por Internet, yo entre ellos, somos el 40%. Entonces diríamos, bueno, no hay ningún problema, ¿no? Utilizamos Internet, pero. En realidad, aunque a pesar de todos esos aumentos, eh, hay unas brechas de género que son muy importantes y que generan preocupación política. En estos dos eh, gráficos que tenéis ahí, tenemos las dos opiniones que hay sobre la brecha digital en el mundo de hoy. En el de la izquierda veis que hay eh, una escala de tiempo, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Hay una clase A... ...que empieza enseguida a utilizar las tecnologías y que las la llega a dominar. ¿no? Hay una clase B que empieza más tarde y llega a dominarlas y se sitúa al mismo nivel que la clase A. Y hay una clase 3 que también empieza más tarde pero llega a dominarla. Esta es la visión, digamos, del modelo de normalización. Todo el mundo consigue llegar a la sociedad de la información. En cambio, a la derecha tenemos el modelo de estratificación en el que podéis ver que los que han empezado antes eh, llegan a dominar las tecnologías, los que empiezan después se quedan bastante por debajo y ahí hay una brecha importante y los terceros, la clase C, pues hay una brecha todavía más importante. Pues eso es la brecha, eso es la brecha, la brecha digital. Bien, entonces, esas brechas digitales además tienen un componente de género. Eh, si… En cualquier caso, sería un problema social la brecha digital, pero además, como tiene un componente de género muy claro, merece la pena que le dediquemos atención en esta escuela y merece la pena que hoy reflexionemos sobre ello. Eh, en España, fijaos eh, que las brechas de, de uso de TIC entre 2012 y 2017 hemos mejorado mucho la brecha digital. Eh, como la diferencia entre el porcentaje que usan los hombres y el porcentaje que usan las mujeres se ha ido reduciendo bastante, ¿eh? pero, eh, como os decía antes, hay una brecha de género todavía importante de cinco puntos, por ejemplo, en las compras por Internet. ¿no? Entonces, eh, conceptualizándolo de una manera un poco más general, Ah, tenemos brechas de acceso en el uso personal de las TIC y de Internet y en términos de género hay una primera brecha digital que es la que acabamos de ver, la de acceso y uso. Hay una segunda brecha digital que tiene que ver con los tipos de usos que hacemos. No es lo mismo buscar trabajo que hacer navegación irrelevante o que ver pornografía. Eh, los tipos de uso y sobre todo las habilidades que sabemos hacer en internet, ¿sabemos programar o no? ¿Sabemos conectar una impresora o no? ¿Qué sabemos hacer? Y hay una tercera brecha digital que es muy importante porque son las que más nos cuesta ver que tiene varios sentidos. Por una parte, tiene que ver con lo siguiente: cuando sale una aplicación nueva de Internet, cuando sale un modelo nuevo de, de smartphone mucho más avanzado, ¿qué pasa? Los hombres se lo compran enseguida, lo dominan, tal. y las mujeres, un poco más tarde, eh, también llegamos a comprarnos ese smartphone supermoderno moderno y tal, pero cuando llegamos a dominarlo, los hombres ya están en la siguiente brecha tecnológica. Entonces, es la brecha de, la, de las aplicaciones y de los usos, la brecha de los estudios relacionados con las tecnologías de la información y de los empleos relacionados con las tecnologías de la información. Y la brecha, que es la que me parece más importante y de la que tenemos que hablar hoy, que es la brecha de las habilidades TIC para todos los empleos. Porque en ese gráfico que os he puesto antes, que nos mostraba una parte importante de la complejidad de la sociedad y la economía digital, hay una realidad que nos cae así encima como una losa y es que para todos los empleos vamos a necesitar habilidades TIC. Pero para ser eh, cantante, para ser artista, por supuesto, para ser profesora, para trabajar en una fábrica, para todo vamos a necesitar habilidades TIC y no podemos quedarnos fuera, fuera de todo esto. Bien, aquí tengo unas tablas que no me voy a entretener en... Comentar porque son complejísimas, pero para que veáis que todo esto, lo que yo os cuento, está basado en datos. ¿eh? Entonces, aquí tenemos la brecha en las habilidades informáticas entre mujeres y hombres en España, en la Unión Europea y en España, y como podéis ver, la brecha de género, que es lo que está coloreado, está. Es negativa, o sea, es muy desfavorable a las mujeres y además con unas diferencias de puntos bastante importantes. No me detengo a, a contarlo porque nos llevaría mucho tiempo. Aquí tenemos las, la brecha en las tareas relativas a Internet y de la misma manera tenemos también datos muy negativos para las mujeres y en, con porcentajes bastante, bastante importantes. Si luego se interesa algún dato, estaré encantada de, de comentarlos, pero para no extenderme más ahora. Pero además de esta brecha de habilidades, eh, eh, con todo el proceso de la sociedad y de la economía digital, están automatizándose muchas tareas y muchos puestos de trabajo entran en peligro. Y entonces, cada vez más se demanda, no solamente profesionales de alta cualificación, ingenieras, eh, informáticas, etcétera, etcétera, sino que se requiere que cualquier profesional y cualquier técnico y cualquier persona que trabaje tenga una cierta especialización digital. Entonces, esto es uno de los, de los retos que tenemos delante y, y tenemos otro reto que me parece también importantísimo desde el punto de vista del feminismo y es que desde ese mundo, desde esa sociedad, esa economía digital eh, en la que estamos infrarrepresentadas porque somos muy pocas mujeres las que estamos ahí, el problema es que desde ahí se está diseñando el futuro de la humanidad. Y si las mujeres no estamos en ese diseño, ese diseño se hace sin nosotras e incluso se hace contra nosotras, ni siquiera por mala intención, simplemente porque no se conocen lo que son nuestros intereses, nuestras necesidades, etc. ¿No? Aquí tengo, fijaos, muchas veces se dice, bueno, esto cuando lleguen las nuevas generaciones se va a resolver, porque las chicas... Los niños pequeños los ves ahí como locos con el móvil y con mucho cuidado. No se va a resolver en absoluto la brecha de género con el reemplazo generacional, porque de hecho, eh, con datos del, del PISA, de la OCDE, eh, los chicos tienen mucho más claro que quieren en el futuro trabajar en estos ámbitos que las chicas, que lo tienen muy poco claro. Bien, entonces, desde el punto de vista de la acción feminista, que es. ¿Cuáles son los primeros planteamientos que nos tenemos que hacer? El primero, las mujeres queremos participar y queremos dominar el entorno de las tecnologías de la información y de la sociedad y de la economía digitalizada. Pero para eso tenemos que tener en cuenta, y este es el segundo punto, que los hombres y las mujeres vivimos en mundos diferentes. Aunque estemos sentados y convivamos, estemos los unos al lado de los otros, eh, vivimos en mundos diferentes. Por, entre otras cosas, por la maternidad por la, y, y sobre todo por el patriarcado que nos ha asignado ya unos roles en, en, de unos con otras y de las otras con los unos que, es, eh, que, que son muy difíciles de solventar. Entonces, como vivimos en mundos diferentes, no se trata de que las mujeres tengamos que cambiar, porque las mujeres no somos defectuosas, no nos falta ningún tornillo ni nos falta ninguna habilidad. Se trata más bien de cambiar las estructuras y de cambiar las culturas. Y esto es un reto muy mucho más difícil. Tercer punto: eh, las mujeres somos diferentes también porque nuestra vida tiene un curso eh, muy diferente al de los hombres. Entonces, toda esta cuestión de estar en el mundo digital y demás, lo tenemos que abordar desde la perspectiva del curso de la vida. Es decir, los problemas estructurales no se pueden abordar con políticas de parches. Hay veces que se ponen políticas, por ejemplo, de hacer anun poner anuncios en el cine antes. Ahora se ponen más bien en internet de chicas muy que están utilizando que son muy muy buenas programadoras y tal. Esos esos el efecto de estos anuncios se va con los mismos anuncios. Las campañas que se Hacen muchas veces del Día de las Niñas Digitales, pues eso dura lo que dura el Día de las Niñas Digitales. Entonces, lo, lo, que, lo, que, lo que tenemos que tener claro es que eh, si hacemos talleres de niñas en las escuelas de ingeniería, no valen de nada si no hacemos un cambio en el diseño de las carreras de ingeniería si no trabajamos con los profesores y con los padres para que eh, sea completamente diferente, pero que hay que cambiar hasta los, los, los planes de estudios. Hay que tener en cuenta la influencia también de los... Pares, de los pares quiere decir de los amigos y amigas, los compañeros y compañeras. Y en ese sentido es muy importante, fijaos, los videojuegos ejercen una influencia muy negativa. Las series de televisión yo creo que también, porque en muchos sentidos nos muestran un estereotipo de hombre que es habilidoso tecnológico y mujer que es patosa tecnológica, pero el hombre es patoso social y, en cambio, la mujer es muy habilidosa socialmente. Pero bueno, las series de televisión son una herramienta que, por ejemplo, en los Estados Unidos se utiliza muchísimo para difundir valores diferentes. Y bueno, aquí en España pues, se hacen esfuerzos en ese sentido, pero yo creo que hay que hacer muchos más. Y luego, por último, hay que transformar los entornos de empleo para que las mujeres no nos sintamos intrusas, porque realmente se nos considera intrusas y somos recibidas con mucha hostilidad, tanto en las escuelas de ingeniería como en las empresas del sector TIC. Entonces, eh, si me permitís, os voy a poner un, un vídeo muy cortito, pero que yo creo que refleja muy bien lo de que lo, los estereotipos y las diferencias entre las diferencias entre mujeres y hombres entre niñas y niños que no son naturales, sino que son diferencias construidas. A ver si os gusta y a ver si funciona, que espero que sí porque ya avisé. A ver. Ay, no se oye. Bueno, como no se oye, lo ah, no Sí. Sé. Me alegro de que os haya gustado. Es un anuncio de juguetes para niñas ingenieras que me encantó, que lo hizo una ingeniera feminista en Estados Unidos. Yo me compré el juego, se lo he pasado ya a varias generaciones de, de niñas y les encanta Goldie. ¿no? Entonces, bueno. Antes os hablaba de esto y os hablaba de que la perspectiva del curso de la vida la tenemos que utilizar a la hora de abordar estos problemas. No sé si se ve bien el gráfico, pero fijaos, aquí lo que tenemos son los tramos de edad ¿eh? y qué es lo que va pasando en la vida de las mujeres. Aquí está en inglés pero yo lo he, lo he hecho, esto es del libro, de lo que hicimos Juliet y yo, aunque en el libro no está el gráfico. Aquí tenemos el gráfico para el caso de España, cuáles son los factores que dificultan que las mujeres nos incorporemos a las TIC. Y fijaos, el primero que he puesto yo es los colores, ¿no? el rosa y el azul. Los juguetes y el tema de las princesas. A mí, el tema de las princesas, que era lo que veíamos en el vídeo, me tiene preocupadísima. Eso de que las niñas de pequeñas son princesas y después les, les dices, tenemos que, que, que convertirte en una mujer de verdad y en una mujer feminista, y como no llamemos a Goldie que venga a echarnos una mano y que rompa el, el mecanismo, que, que rompa esa estructura, pues no lo vamos a conseguir. Entonces, eh, eh, por ejemplo, eh, lo, que, lo que hay que ver es cómo en, lo, en, en la escuela primaria se enseñan las materias relacionadas con las TIC de una manera que no favorece que a las niñas les guste. Los padres tampoco ayudan, los profesores tampoco, los compañeros tampoco. Cuando luego van a la universidad eh, también se encuentran con que en las escuelas de ingeniería se hace, se hace una visión de la ingeniería muy teórica y muy poco relacionada con los problemas de la sociedad, que es lo que nos interesa a las mujeres. Luego, cuando, cuando tienes hijos, todos los problemas con la disponibilidad de tiempo, los problemas con las condiciones de trabajo, cuando vuelves eh, no se resuelven las cosas porque los niños pequeños son, hay que dedicarles mucha atención, pero al fin y al cabo se la puede dedicar a otras personas que no sean estrictamente la madre. Pero los niños de 9 a 12 años… Eh, eso sí que necesitan eh, que se esté con ellos y, y también ahí se, se falta mucho. ¿no? Luego todos los problemas de vuelta al mercado de trabajo después de la maternidad y cuando ya llegamos a la edad mediana y a la carrera profesional, que como dicen la mayor parte de las mujeres es que ni te miran. ¿no? Entonces, si eres muy buena consideran que ya estás amortizada y si no eres muy buena, pues te mandan para tu casa con una indemnización y, y bueno, y allí has terminado. ¿no? Entonces, eh, eh, no olvidéis nunca de plantearos la perspectiva del curso de la vida, porque a los hombres, los hombres no tienen esta problemática que tenemos nosotras, de que en cada etapa nos están, se nos plantean unas problemáticas, unos retos que es muy importante abordar de manera específica. Un otro elemento que yo creo que es clave desde el punto de vista de la acción feminista es considerar que las personas somos el eje de la transformación digital. A pesar de la complejidad que tiene la, la transformación digital, somos una sociedad de personas y no de tecnologías. A veces a las empresas les interesa mucho insistir en, la, en los artefactos y, en, y parece que mientras más teléfonos móviles tenemos y mientras más tabletas y mientras más... Cachivaches tenemos, más avanzados somos y no, lo importante somos las personas, lo que sepamos hacer, cómo podemos conseguir nuestros objetivos en esas situaciones. En segundo lugar, las, en, para, a la hora de abordar las brechas digitales, creo que tenemos que construir desde las presencias de las mujeres y no desde las ausencias. Es decir, aunque la brecha digital nos muestra que no estamos en muchos sitios, pero tenemos que construir nuestra estrategia desde aquellos sitios donde estamos y, y a partir de ahí ir construyendo, en lugar de tener la visión negativa de esto no es nuestro, estamos fuera, no me interesa tal, al contrario, ¿dónde estamos? Y en ese sentido creo que hay algo de lo que, que tenemos que reivindicar desde el feminismo, porque si no, no lo va a reivindicar además nadie, y es que todavía hay que hacer políticas de acceso elementales. Hay que hacer políticas de acceso y de uso elementales para muchísimas mujeres, para las mujeres rurales, para las mujeres inmigrantes. Para las mujeres gitanas, el lunes me parece que fue el Día del Pueblo Gitano y, y bueno, hace poco hablando con compañeras de la, de la Fundación Secretariado Gitano, es que es un reto también que aprendan a utilizar Internet. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos faltan infraestructuras, nos faltan recursos de formación y luego nos falta también que la formación esté orientada en función del para qué del, y del para qué de las mujeres porque muchas veces se hacen los cursos de formación, se piensa a los hombres hay que enseñarles a programar, a juegos tal, y a las mujeres hay que enseñarles el hola y las recetas de cocina. Y bueno, pues nada más lejos de la realidad, lo que necesitamos no es eso, porque recetas de cocina sabemos un montón. Entonces, eh, bueno, eh, todo esto lo, lo tenemos que considerar. Bien, entonces, eh, cuestión estratégica, las brechas de habilidades. Las brechas de habilidades hacen que tengamos menos beneficios personales y, y profesionales. Necesitamos cualificaciones básicas combinadas con cualificaciones generales, mejorar la lectoescritura. Hay muchísimas mujeres que tienen problemas todavía y, y no pueden manejar el ordenador y, y hay que combinar ese tipo de, de, de habilidades. Entonces, ¿cómo se ha...? Cómo, os voy a contar ahora cómo se aborda la brecha de género desde las políticas. Me voy a, voy a hacer una pequeña introducción y luego voy a contar lo que ha pasado aquí en, en la Unión Europea y lo que ha pasado aquí en España. Y no os temáis que me va a dar tiempo porque no voy a contar todo, sino lo rojo de las diapositivas, ¿vale? Porque si no, yo misma sé que no. Entonces, bueno, eh, lo que, el objetivo feminista es doble. Una sociedad de la información en igualdad, en la que las mujeres accedamos igual que los hombres, y una sociedad de la información para la igualdad, una sociedad de la información que contribuya a que la sociedad sea más igualitaria en términos de género. Entonces, las brechas de habilidades contribuyen a la desigualdad, por supuesto, porque normalizan los estereotipos de que las mujeres somos patosas y reproducen las brechas y no se resuelven con las nuevas generaciones. Entonces, ¿cómo hay que actuar? Se dice, tenemos que mejorar la autoconfianza de las niñas y de las mujeres jóvenes en las TIC. Pero, como os decía antes, eso hay que trabajárselo con las familias, hay que trabajárselo con los profesores, hay que revisar el contenido de los cursos y, sobre todo, hay que evitar algo que es una tentación en toda la educación aquí en España, que es trabajar con los alumnos más brillantes. Y dejar de lado a aquellos que, por lo que sea, a lo mejor son muy brillantes, pero no han conseguido demostrar su, su brillantez. Entonces, eh, en esto tenemos que, que avanzar también. ¿no? Eh, cuando, nos, cuando nos dicen que las mujeres no nos gustan los estudios de ingeniería, que no nos gustan los empleos de ingeniería, tenemos que decir, no es. Un, no es un problema de elección, como decía antes Alicia Millares, no es un problema de elección, es un problema de estereotipos y de hostilidad. Somos muy mal recibidas en estos, en estos entornos. Se nos considera como que no pertenecemos a ella, y que estamos allí usurpando los puestos de los hombres. En, en ese sentido, hay que. bueno, me voy a saltar algunas diapositivas, porque si no, no voy a llegar a lo que quiero llegar, y es a las políticas de tecnologías. De la, y Sociedad de la Información en la Unión Europea, hasta qué punto son sensibles al género o no son sensibles al género. Sabéis que todo empezó con la… bueno, la, la comunidad europea empezó hace muchísimo, ¿no? Pero la preocupación, así, clara, por las tecnologías y la Sociedad de la Información empezó con la estrategia de Lisboa, que se plantea convertir la Unión Europea en la zona más competitiva del mundo, que vamos un poco retrasados, diría yo, para el 2020, ¿no? Pero bueno… En general se hablaba de la igualdad de sexos, ¿eh? Ese, pero solamente se reconocen las brechas de acceso y se insta a los gobiernos a actuar con los típicos mecanismos de incentivar la contratación de mujeres, promover que las chicas vayan a los estudios, formación para mujeres en riesgo de exclusión, pero realmente se hace muy poco. ¿Qué ha sido una actuación valiosa y que la tenemos que reivindicar? Y, que, y, y, y reproducir a otros niveles. Pues el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, que son de donde sale muchísima legislación, muchísimas propuestas de género importantes, establecieron en 2004 algo, en 2004 algo clave. En las estadísticas de, de acceso y uso de Internet en la Unión Europea y en España, antes se hacían a los hogares. Cuando tú haces una estadística a un hogar, tú no sabes quién está utilizando las tecnologías. Entonces no sabes si la están utilizando los hombres, los varones y varoncitos de la casa, o la están utilizando también las mujeres. Entonces un cambio fundamental fue que esa encuesta se hiciera no solamente a los hogares, sino a las personas, a los individuos. Y a partir de ahí hemos podido medir la brecha de género. Entonces eh, en todas las estadísticas tenemos que pedir en nada de o sea, los hogares bien pero los individuos por delante cuando se revisó la estrategia de liboa en 2005 se volvió a insistir en la inclusión pero en cambio como marco en rojo se consideraba la minusvalía se consideraba la edad pero no se consideraba las mujeres porque piensan que ya estamos en la minusvalía y en la edad eh, sí, eh, bueno eh, hay un cuadro de, indicación, de indicadores nacionales que todos los países tenemos que rellenar, que se llama el Digital Agenda Scoreboard, y ese cuadro de indicadores no incluye indicadores de género. Esto es algo que tenemos que conseguir que se incluya todos los años. El Parlamento Europeo hizo una propuesta muy importante y en la revisión de la estrategia no le hicieron ningún caso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? para incluir la transversalidad de género en la Agenda Digital Europeo. Lo primero, mejorar los datos. Es decir, no solamente basta con la encuesta que hay de acceso y uso de las tecnologías de la información, sino que hay que hacer diagnósticos de problemáticas concretas, elaborar políticas y hacer seguimiento de las políticas. Y Entonces, para eso, todo eso hay que incluirlo en la Digital Agenda Scoreboard. ¿Qué significa esto? Significa que lo mismo que medimos... Las habilidades o medimos la, como un criterio de calidad, lo mismo que medimos cuánto se utiliza el comercio electrónico, midamos qué saben hacer las mujeres, cuántas mujeres lo hacen, etcétera, etcétera. Eh, y tenemos que introducir objetivos específicos de mujeres, es decir, queremos llegar en tal año, igual que había un objetivo de empleo que decía que para el año 2020, Tenía que haber una tasa de empleo femenino del 75% en toda la Unión Europea, que después, con la crisis, hasta el año 45, por lo menos, no se va a conseguir si no pasa nadie en medio. Tenemos que ponernos objetivos también en términos digitales. En España, eh, en España somos un país en el que hemos tenido políticas de género y TIC. Y hemos tenido políticas de género y TIC gracias a. Al feminismo, gracias a muchas mujeres que estaban aquí antes y, en, y yo misma, que estoy aquí ahora mismo, ¿no? porque fue en la campaña electoral, la primera campaña electoral de, de Zapatero, desde el PSOE crearon un grupo de feministas y a mí me propusieron participar también a a Gusi, a, a María Ángeles Sallé, etcétera, y nosotras nos pusimos a ello, elaboramos todo un programa de actuación, porque a los partidos políticos hay que proponerles planes de actuación y lo metieron en su programa y lo mejor de todo fue que cuando ganaron las elecciones decidieron aplicarlo. Y entonces, que, que yo me siento muy orgullosa de haber contribuido a que mi país tenga un haya tenido un programa de, de, de superación de la brecha digital de género. Ese fue el Plan Avanza Género. Dentro de todo el plan del Gobierno español pues para la Sociedad de la Información, que era el Plan Avanza, el Plan Avanza Género era un apartado, tenía un presupuesto de 3 millones al año en subvenciones de género. Y lo mejor de todo era que... El enfoque que tenía, que por supuesto les ayudamos también con el enfoque, por, por si necesitaban ayuda. ¿no? El enfoque era qué acciones se financiaban. En primer lugar, conocimiento, generar conocimiento, acciones de diagnóstico sobre la situación de las mujeres en la sociedad de la información. En segundo lugar, acciones de empoderamiento y a dónde se dirigían esas acciones de empoderamiento, sobre todo a ampliar las capacidades de utilización de las tecnologías por parte de las organizaciones de mujeres. Es decir, hubo gracias a ese programa muchísimas organizaciones de mujeres que se digitalizaron y que empezaron a trabajar para que otras mujeres se digitalizaran además con perspectiva con perspectiva de género. Y en tercer lugar, for al fortalecimiento de las redes digitales de mujeres. Este programa fue un éxito, eh, pero ¿qué pasó? Que en el 2007 ocurrieron dos cosas, una muy buena y otra muy mala. La muy buena fue que se aprobó la Ley de Igualdad y entonces se, eh, se reforzó el presupuesto de estas acciones, pero empezó la crisis económica. ¿Y entonces qué pasó? Que como empezó la crisis económica, los objetivos políticos de, se... Se, se moderaron. ¿no? Entonces, en el plan avanza siguiente, de 2009-2012, el eje de ciudadanía perdió peso y las mujeres volvimos a aparecer como un colectivo desfavorecido. En el, la estrategia 2011-2015, ya se decía explícitamente: eh, esto era con el PB, la brecha de género tenderá a corregirse por sí misma solamente con el reemplazo generacional, que es, pues, en fin. Es lo que dicen siempre. Sí, bueno. Eh, en, do, en 2013, la Agenda Digital del Gobierno de España decía explícitamente que la brecha de género es un asunto del Instituto de la Mujer. Y en el plan de inclusión digital decían explícitamente que yo todas estas cosas me las he estudiado. decían igualdad es tratar por igual a mujeres y hombres. imaginaros el retroceso. entonces ahí estamos. no voy, creo que ya he consumido mi tiempo. no voy a, en, a entretenerme más para que isabel pueda hacer su exposición. y luego si queréis, me, bueno, en el, en el debate podemos hablar de más, de más cosas. muchas gracias por escucharme. Yo señalar solo dos cuestiones que, eh, dentro de todo lo interesante que nos ha planteado Cecilia Castaño, me parece muy relevante. ¿no? Por un lado... Eh, Ver cómo eh, todo el planteamiento que se puede hacer desde el feminismo académico, desde eh, las universidades, con investigaciones eh, científicas bajo la perspectiva del, del feminismo, tienen eh, su resultado en, en poder hacer todas estas aplicaciones. Y por otro lado, gracias por recordarnos lo que en los años más duros para las mujeres, ya no solo para España, sino para las mujeres que vivíamos en España, fueron los. Años desde el 2011 hasta hace muy poquito, para recordar que ninguno de los derechos que hayamos podido consolidar desde el feminismo o que hayamos podido obtener desde el feminismo se van a consolidar y van a permanecer irreversibles. Con lo cual, bueno, pues eh, creo que estamos un poco también en momentos en los que eh, tenemos que apelar al ejercicio de democracia y de ciudadanía que tenemos las mujeres en nuestras manos a la hora de escoger nuestros votos. Isabel, muchas gracias, es tu tiempo. Gracias. Bueno, eh, yo. Claro, lo primero es agradecer eh, infinitamente a la Consejalía de Igualdad de Fuenlabrada, a todas las compañeras, las técnicas, a todas las mujeres eh, del movimiento asociativo por las cuales estamos aquí en unas sextas jornadas. Fuenlabrada es mi casa, siempre lo digo. No vivo aquí constantemente porque parece que no vivo en ninguna parte, pero, pero tengo un vínculo muy grande con esta casa y adicionalmente el hecho de hablar de tecnologías de la información y de la comunicación aquí, donde si mis ojos no me fallan, estoy viendo a varias alumnas en la, eh, con las que trabajamos procesos de alfabetización digital, pues es que esto es emocionante, cuanto menos. Entonces, ya con la, con la exposición de Cecilia, que me viene muy bien de cara a, a tener claros ciertos conceptos, yo voy a trabajar también algunos conceptos de base, eh, pero ya me conocéis, sabéis que yo soy demasiado práctica, y es cómo vamos a usar todo esto en lo que tenemos que ponernos a hacer. Es decir, de aquí salís con tareas, eso lo tenéis claro, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar de las TIC como una herramienta clave en la acción feminista, en ese trabajo que hacemos eh, día a día. Conceptos básicos que entendemos por TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación, son un conjunto de tecnologías desarrolladas en la actualidad como, una información, como la información y la comunicación más eficiente las cuales han ido modificando tanto la forma de acceder al conocimiento como a nuestras relaciones humanas. Yo miro esta sala y yo conozco a una muy buena parte de esta sala a través de ese regalo que fueron las redes sociales. Nos ha modificado en cierta forma las maneras en las que interactuamos entre nosotras ¿no? y también cómo accedemos. A la, a la información, al conocimiento. A día de hoy, eh, la cantidad de gente que accede, por ejemplo, a la prensa a través de los dispositivos móviles, de los ordenadores, es mucho mayor al punto en que sabemos que hay medios que han cerrado las ediciones impresas, porque ya es aquí donde lo leemos o aquí. Han transformado los parámetros a, lo, a través de los cuales eh, obtenemos la información, modificando las formas en las que accedemos a los medios tradicionales. La radio, la prensa, la televisión, existen a través, a día de hoy, a través de otros mecanismos a los que eh, nos hemos tenido que ir acostumbrando con el paso del tiempo. Sabéis que nuestros adolescentes no encienden la tele, nunca. Bueno, la encienden para los videojuegos, pero es para el videojuego. Nuestros adolescentes y nuestros adolescentes acceden a, a las series de televisión a través de los dispositivos móviles y de plataformas específicas creadas para eso: Netflix, HBO, Movistar eh, Plus, creo que se llama. Con lo cual, eso es un elemento. De hecho, la las teles, con el paso del tiempo, si os acordáis. Han pasado a ser un accesorio dentro de la casa. Porque ya hay casas donde muchas veces ni las encendemos. O lo encendemos para temas puntuales, o lo encendemos para poner Netflix, o no. Con lo cual, la, la, radio, la radio la oímos a través del móvil. ¿Quién, quién no conoce Spotify? ¿O, la, ¿O quién no se pone los vídeos de música que escucha a través de YouTube? Todo eso. Es a lo que nos referimos cuando hablamos de las tic, de cómo ha cambiado la forma en la que nos socializamos con este tipo de, de, de elementos, ¿no? Y claro, les reconocemos como elementos, como productos innovadores que además nunca dejan de evolucionar, lo que decía Cecilia. Tenemos un amplio espectro de personas. Desafortunadamente, mayoritariamente son señores que están pensando cómo hacer esa evolución y por eso necesitamos que, ten, que las mujeres entremos en esos espacios porque están diseñadas bajo el constructo del ideario del sistema patriarcal con el que funcionan estos señores. Con lo cual, si no entramos ahí tanto en el desarrollo de esas aplicaciones, de esas nuevas formas de acceder a ese conocimiento. Y, y esto es uno de los elementos en los que yo voy a hacer más énfasis en el desarrollo y la creación de contenidos. contenidos con mirada feminista. vamos a seguir teniendo lo mismo de siempre, pero más moderno. y eso, pues, para qué? no? Entonces, eh, en esto, como Cecilia lo, lo explicó muy bien con esa imagen del, del árbol que ella planteaba, eh, ¿cuáles son lo, estos tipos? No? Pues las redes, la radio y televisión, la telefonía y una cosa que estamos esperando: el, el 5G, ¿no? Claro, cuando te llaman eh, a la hora de la siesta de la empresa de teléfono a venderte el paquete es que le vendo eh, una, nueva, una capacidad más amplia. ¿De qué me está hablando? Entonces, entender que si nos está hablando de una conexión más rápida, si nos está hablando de un ancho de banda mayor, si nos está diciendo, no, es que usted vive en una zona donde no tiene fibra óptica, lo que nos está hablando es de la capacidad que podamos tener en, el, en nuestro hogar o en nuestro trabajo, en donde estemos, para poder conectarnos. Entender ese lenguaje es importante, porque si no, luego terminamos contratando cosas que no sabemos y en ocasiones y en, en, en los talleres que dábamos en el 8 de marzo alguna me contaba, bueno es que en mi casa no me funciona, vale, pero qué contrato, ¿no? O sea, cosas que son tan elementales, porque esas decisiones no las tomábamos nosotras, las tomaban los compañeros que teníamos en casa. Y este, conocer este tipo de información es clave. Ahora, en manejar los terminales y los equipos, lo que dice Cecilia, yo me encontré con una compañera que la vi, pero creo que se fue, que cuando en, el, en, las, en las sesiones de alfabetización digital eh, se sentó enfrente del ordenador y no lo cogía, ella no lo tocaba. Entonces le digo, coja, coja, el, coja el ratón. ¿Y si lo daño? Si no ha echado humo, esto no se ha dañado. ¡Cógelo! Literalmente su respuesta fue: Es que yo en mi casa, el ordenador solo lo toco para limpiarlo. A esa mujer, a día de hoy, yo me encuentro constantemente en mis redes sociales con notificaciones de me gusta, que ha subido vídeos, que ha subido. Eh, artículos en su blog, pero ella empezó con ese miedo a manejar la terminal. Eso hay que romperlo. Y se puede. Y este municipio es prueba de ello. Y bueno, los servicios que encontramos con las TICs, pues los correos electrónicos, que también es importante aprender a manejarlos, porque nos hablaban de la alfabetización digital y parece que lo único que teníamos que aprender era manejar el Word, el Excel, el paquete de Office y poco más. Y a día de hoy, cuando hablamos de alfabetización digital, hablamos de poder conectarnos y comunicarnos con otras personas, de poder acceder a la educación online. Eso es importantísimo, la cantidad de cursos que se ofertan de manera virtual. Y que por no tener ese conocimiento del manejo de las plataformas, muchas veces nos perdemos de esa opción, ¿no? La banca electrónica, las compras online, los juegos en línea, las comunidades virtuales, el fortalecimiento de las redes, que eso ya lo, 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 lo abordaremos más adelante, es fundamental a través de ese desembarco que hemos hecho ahí y tenemos que seguirlo trabajando. Ahora bien, las TIC principalmente. Eh, se han beneficiado de, de, de Internet, ¿no? Se han convertido en ese espacio vital para el activismo feminista. ¿Por qué? Porque nos han permitido difundir nuestro mensaje y nos han permitido encontrar similitud con nuestro mensaje y el mensaje de otras hermanas que estaban en otros continentes, en otros países, en otros momentos de sus vidas y con otras necesidades que incluso nosotras podíamos no haber llegado a contemplar. La globalidad del, del, de la conectividad de la red nos ha permitido tejer redes eh, globales. Cuando hablamos del feminismo global, hablamos de esto también: de poder saber que las compañeras argentinas están lanzando una campaña superpotente para defender el derecho al aborto legal y nosotras hacer acciones de apoyo desde aquí, virtuales y, y, y físicas ¿no? y, y presenciales porque eh, nos hemos podido eh, ir apropiando de este espacio, hemos conseguido denunciar esas desigualdades estructurales de las que hablaba eh, Alicia hace un momento y evidenciar que todas las mujeres y niñas del mundo vivimos en esas situaciones. ¿Por qué hago este, este énfasis? Porque seguimos hablando de la cuarta ola y la cuarta ola tiene un elemento fundamental en esa incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación en cómo nos entendemos hoy en día. Eh, esta es una definición que está, es la definición que está en Wikipedia, donde se cita a Luisa Posadas, que mañana estará aquí, así que mañana tenéis que venir, ya lo sabéis, ¿no? <laughs> y ella lo que se refiere es, eh, bueno, la última conceptualización del movimiento feminista en la sociedad global de, de este siglo XXI. Eh, aunque sabemos que esto se sigue perfilando, pero eh, se hace un, un, una unanimidad en la salida del feminismo a las calles en relación a esa violencia, esa violencia que se ejerce sobre nuestros cuerpos. No me voy a detener mucho en esto, porque lo que más me interesa es que sepamos cuáles son esas características que inicialmente definieron las compañeras anglosajonas, pero que ya lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho en muchos escenarios, sabemos que que recoja estos elementos. El primer, eh, la primera acción global que podemos reconocer se llama el tren de la libertad. vale. y es eh, las principales características de esa, de esa teorización que se está haciendo sobre la cuarta ola es y fundamental el uso de las nuevas tecnologías y del ciberactivismo como pieza clave. lo que nos permite que esto sea un movimiento más internacional. Y con una visibilidad a gran escala, las mujeres estamos posicionando el discurso. El hecho de que en los últimos dos ocho de marzo del año 2018 y este 2019, las primeras planas de los medios que tanto se resisten a hablar de los temas que la agenda feminista propone tengan que sacar en primera plana las imágenes de las manifestaciones es una prueba de ello. Hablamos también de, de, de esas masivas movilizaciones, que estas reivindicaciones que hacemos tengan un impacto legislativo y político. El tren de la libertad consiguió parar una reforma sobre la ley de derechos sexuales y reproductivos. Y lo que estamos exigiendo, bueno, la, 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 el manifiesto de la agenda feminista que traía hoy Alicia, el que se está presentando ahora, que sabéis que hay unas compañeras que están presentando ahora mismo un manifiesto del movimiento asociativo a los partidos políticos, forma parte de toda esta construcción conjunta que hemos hecho a través de estas herramientas. Y bueno, hablamos de las diferentes formas de violencia que se ejerce sobre nosotras, principalmente las violencias que tienen que ver con nuestro cuerpo, ¿no? las violencias sexuales, la compra y venta de nuestros cuerpos para eh, procrear, para eh, usarnos sexualmente y tantas otras formas. Eh, bueno, no me voy a quedar mucho en esto porque, porque eh, nos interesa cómo lo vamos a aplicar. Los procesos de alfabetización digital son fundamentales. Lo decía Cecilia, hay que construir desde la presencia. ¿Quiénes están y cómo están? Vamos a utilizar esa presencia. ¿Quiénes tienen las, lo, los eh, entramados físicos? Porque lo necesitamos. Necesitamos un aula dis disponible para poder trabajar esa formación. ¿Quiénes lo tienen? Pues los ayuntamientos, las concejalías de igualdad, las concejalías de educación tienen que encargarse de proveerlo. Pero nosotras como asociaciones, como movimiento asociativo, también podemos reforzar esos procesos de alfabetización digital. Claro, primero tenemos que trabajarlo nosotras. El conocimiento de las plataformas es fundamental. A mí yo reconozco, y, y, y Carolina me va a mirar raro, porque cada vez que dicen que sale una nueva red social yo me echo a temblar. Porque claro. Otra más que toca que aprender a manejar. Pero sí, hay que aprender a manejarlas. Porque si eh, está ahí y genera ese, ese espacio de visibilización, de discurso, hay que estar. Entonces, hay que conocerlas, hay que saber cuáles son sus características, cuáles son sus claves de funcionamiento. Ahora veremos los datos, que eh, son datos además actualizados de una compañera de la Universidad Complutense, de la Facultad de de Ciencias de la Información que acaba de hacer su tesis doctoral y son los últimos datos que hay con respecto a la participación de las mujeres en las redes sociales. Nos creíamos que Twitter era el que mandaba la parada y a Twitter lo ha desbancado Instagram, lo sabéis, ¿no? Con Instagram el, nos, nos quedamos relegadas con respecto a la participación ahí porque entendíamos que solamente se podía comunicar con imagen porque Instagram es imágenes, Instagram sabéis que no permite vincular enlaces. Ojo, ya han sacado una aplicación que permite subir imágenes en Instagram y linkear el contenido que tú quieres eh, que vaya con la imagen. Es decir, esto no para, ¿vale? Pero entonces, cuando creíamos que solamente era imagen, porque era la foto, y además que hay mucho postureo, porque ya lo sabemos, eh, se nos olvidó que también hay vídeo. Twitter nos daba 280 caracteres para sacar lo que íbamos a decir, pero es que Instagram me da 59 segundos para hacer un vídeo y contar lo que quiero. ¡Ay! Y me da las stories y me da otras opciones de seguir sacando contenidos. Entonces, es importantísimo ir conociendo cómo funcionan, cómo van evolucionando. Cuando Twitter dio ese paso de los 140 caracteres a los 280, creíamos que iba a ser la panacea, pero 280 caracteres siguen siendo poco. Luego se inventaron los hilos. Es decir, esto ha sido un camino de un avance que no para. Pero es necesario conocer esas plataformas. ¿Qué horarios son eficaces para estar ahí? ¿A qué hora mi mensaje se lee mejor? ¿Qué tipo de contenidos se lee mejor según qué hora? Que no es lo mismo. Porque esto no es que yo, bueno, yo entro aquí a cualquier hora y saco... No, no, si yo tengo una estrategia, que este es mi siguiente punto, si yo tengo una estrategia, tengo que valorar todos esos elementos, la creación de los hashtags, los hashtags que están utilizando para difundir estas jornadas, que por cierto, no sé si se ha dicho aquí en el micrófono, pero llegaron a ser trending topic eh, a nivel nacional, el hashtag de las jornadas. Sí, que es eh, eso, eso significa que estamos hablando, que estamos ahí, que lo que se está hablando en estas jornadas se está leyendo en las redes sociales. También hay que saber cómo lo sacó en, en, en Facebook. Sabéis que, bueno, de hecho en Instagram, porque no se pueden medir los hashtags de esa forma y además porque hay muchos más temas, pero también estaba posicionándose dentro de las primeras búsquedas de información. ¿Por qué? Porque tenemos una estrategia, porque cuando hacemos unas jornadas como estas, o cuando se hacen las de Valencia, o cuando se hacen las de Córdoba. Eh, se crean estrategias para poder ir comunicando y eso hace que amplifiquemos nuestra presencia, que el mensaje que estamos sacando aquí llegue a otras personas que no tienen acceso a estos espacios y se van enterando, se va generando esa conciencia que necesitamos. La intencionalidad, ¿cómo voy de tiempo? Vale, la intencionalidad es importantísimo porque tenemos que entender que es importante que se nos escuche y aquí tenemos una herramienta muy eficaz para que nuestro mensaje se escuche. De hecho, lo estamos demostrando, se nos está escuchando, estamos creando agenda, estamos llenando espacios en los que nosotras no estábamos. Pero ojo, esto puede ser un mensaje doble, porque estamos cuando conviene que estemos, pero luego nos sustraen cuando quieren que no estemos. Pero si nosotras construimos nuestros espacios para estar, no nos sustraen tan fácil. Eh, la responsabilidad del mensaje. Es importantísimo entender que cuando estamos comunicando en este tipo de espacios, estamos difundiendo un mensaje que tiene que ser consciente, coherente y con una formación previa. Ahora cuando Alicia estaba hablando de la importancia, bueno, ese debate que tienen algunos partidos para definir si defienden la agenda feminista o la agenda queer, uno de los problemas para este trabajo es que esa agenda queer se supo posicionar muy bien en los medios y se supo posicionar muy bien en las redes sociales y de hecho ha llegado como un mensaje revelador y empoderante a las más jóvenes. ¿Y se lo han comido? Sí, lamento ser eh, un poco pesada, pero es así, porque lo que te encuentras cuando entras en determinados espacios, en redes sociales, es que te defienden estos discursos sin conocerlos porque es lo que les han vendido los medios y es lo que se ha estado divulgando desde las redes a las que les conviene que ese sea el discurso. Con lo cual necesitamos tener responsabilidad con el mensaje que sacamos y saber que estamos hablando. Amplificando lo que decimos. La construcción de la genealogía feminista, esto es clave. Necesitamos generar ese espacio histórico que hemos tenido. Llevamos mucho más de 300 años construyendo todo este proceso. Tenemos que reivindicar el papel de las mujeres que han estado ahí y, y, y ponerlas en, 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 en el lugar que nos permita entender de dónde venimos y saber hacia dónde queremos ir. Y los retos. Bueno, los retos van variando, es un proceso que no, que no para, son nuevos tiempos, nuevos discursos. Eh, hace siete años, bueno, siete años, hace seis años estábamos peleándonos para que no nos quitaran una ley que habíamos conseguido y se había peleado y que era referente en, en, el, mundo, en el mundo de habla hispana y también en Europa, que era la ley de derechos sexuales y reproductivos, la ley del aborto. Y ahora estamos otra vez peleando por un derecho eh, fundamental y es que no se vendan ni se compren nuestros cuerpos ni para la prostitución ni para los vientres de alquiler. Es decir, estamos constantemente enfrentándonos a nuevos retos, pero los discursos van cambiando y tenemos que crear estrategias para posicionar esos mensajes ahí. Según la directora de Facebook para España y para Portugal, las mujeres somos el 43% de las usuarias a nivel global de Facebook. ¿Por qué os digo esto? Porque en el ranking de las redes sociales, estos son los espacios más utilizados y ese es el orden. Facebook, como el primero, Facebook, sabéis que es el dueño de WhatsApp y de Instagram, ¿no? Que es todo, todo como que se queda en familia, todo va junto. No os no extrañe que cuando alguien se abre página en Facebook os salte si la tenéis en, el, en los contactos del teléfono y os dice la queréis añadir en WhatsApp, es por eso. Porque al final los datos, como decía Cecilia, todos los datos se los van quedando. Igual en Instagram. Estas son las redes sociales que más se están utilizando. El 51% de las personas usuarias de redes son mujeres, 51%, frente a un 49% de hombres. La edad media de uso de estas redes es de eh, 38,4 años y el 74% tiene un trabajo remunerado. Esto es un elemento que es importantísimo a la hora, por ejemplo, de medir cómo saca una estrategia de una campaña, porque una persona que está trabajando, una mujer que está trabajando, un trabajo remunerado que se va a su despacho, a su empresa, lo que sea, por la mañana sale de su casa y de camino al trabajo, si va en transporte público, está mirando internet a través de esto. En cuanto llega al despacho, desconecta esto y se va al ordenador. Y las redes que consulta varían. Porque Instagram no se mira desde acá. Instagram se mira desde acá. Ese tipo de cosas que parecen banales a la hora de plantear una estrategia de una campaña son fundamentales. Porque yo sé que Instagram lo tengo que sacar a las primeras horas de la mañana y a las últimas horas de la tarde si quiero sacar una campaña. Y Facebook lo tengo que sacar en horas laborales. Que parecen chorradas, pero no lo son. Y aquí estoy viendo a un montón de compañeras periodistas que me están mirando con cara de ostras. Este tipo de información va rulando constantemente. Y YouTube, que a mí me, me, me hace gracia cuando, porque es que el estereotipo, el rol estereotípico sigue funcionando. El uso de YouTube en las mujeres, normalmente, el principal uso era para contenidos audiovisuales musicales o búsquedas de vídeos de utilidades y manualidades o recetas de cocina. ¿Qué pasa? Que esto también ha ido cambiando. Y entonces, dentro de todo este trabajo que se está haciendo y aquí me voy a cómo voy de tiempo. Vale. Aquí me voy a me voy a enfocar en la importancia de la creación de contenidos y posicionamiento. Las alianzas son fundamentales y aquí yo creo que todas lo tenemos súper, súper, súper aprendido. Sabemos que tejer redes en lo presencial, a mí me encanta besaros y abrazaros, ya lo sabéis, yo, esto es una cosa que, que, que me llena, pero me encanta veros en las redes, sacando contenidos, contando vuestras, vuestras, eh, vuestros trabajos, vuestras campañas, lo que hacéis, lo que movéis. Es importantísimo generar contenidos, es fundamental. Eh, las redes de, de, de mujeres en el espacio virtual, bueno, sabemos que tenemos grandes referentes, estaba Gusiberto Meu aquí con sube mujeres, eh, Montserrat Boys con eh, mujeres en red, está la red estatal feminista y todos estos, estos repositorios de... De, de, de toda esta información durante tanto tiempo han sido fundamentales. La prensa feminista es clave, esta tribuna feminista, esta, bueno, hay, hay otros medios, esta pícara. Los medios principales que han ido sacando secciones específicas donde cuentan esto, esto es clave. pero y aquí eh, yo doy un voto de confianza a las mujeres jóvenes, están revolucionando la creación de contenidos y eso es maravilloso, porque eso es imparable. ¿Sabéis el fenómeno youtuber cómo funciona? ¿no? Esto es un fenómeno que se crea a partir de unos señores que se sientan a grabarse. Frente a, lo, a la consola de los videojuegos, a contar cómo se hacía para pasar aquellos niveles difíciles de pasar en el juego que fuera. ¿vale? Pues mujeres había. A ver las aislas. Pero claro, eran muy pocas. Ellas, eh, en España, tenemos, eh, tenemos a, a tres chicas que son las principales que empezaron como gamers. Y que ahora son YouTubers que son muy potentes y que ellas mismas, porque además lo cuentan, ahí os invito luego os dejaré la, la información de quiénes de quiénes son. Ellas mismas han creado vídeos donde cuentan cómo empezaron a tomar esa conciencia feminista cuando se dieron cuenta que mientras que ellos tienen eh, 3 millones de seguidores. La que más tiene es una chica que se llama Roen en la red y que tiene un millón. O una chica que se llama Abby Power, que es una jerezana que es estupenda y que se ha dedicado a hacer contenidos feministas. Además de en su canal, crearon, por ejemplo, en el salón de, la, de casa de una de ellas, crearon un programa que es como si estuviésemos nosotras tres aquí sentadas. Cecilia es nuestra invitada, Sonia y yo les, les estamos contando. Eh, y, y todo en torno a un diálogo feminista, cómo analizaban ellas las realidades. Pues ese programa a día de hoy se llama Señoras Feten y está patrocinado por Radio Televisión Española. En un canal en el que eh, Avi tiene eh, 500.000 seguidoras en su canal de YouTube. Es decir, están amplificando el mensaje. A nivel de blogs y de contenidos de mujeres jóvenes, y ya voy a terminar, Mujeres en Lucha son un grupo de seis chicas muy jóvenes, periodistas la mayoría, que se dedicaron a escribir y que recogen información de otras compañeras en todo el mundo que cuentan sobre los, eh, sobre los temas de la agenda del feminismo radical, además se posicionan como tal. Eh, y pues han llegado a la friolera en el primer mes de 25.000 visitas a través de una web que crearon ellas. Producción eh, de, libros, de libros, de libros, digitales. Voy a poner solo un ejemplo porque sabemos que hay un montón. Señorita Baby, la conocéis. Señorita Baby es una chica que es anónimo su perfil. De hecho, ayer hizo público en Instagram que en Foro Coches habían puesto una recompensa de 500.000 euros para no perdona de 50.000 euros para quien revelara su identidad ¿eh? así que les está haciendo pupa es una chica que tiene más de un millón de seguidores en redes sociales que ya ha sacado tres libros y el último libro es un libro ella es porque además es que eh, eso, esto de la formación es clave ella es eh, criminóloga especializada en violencia de género y se ha hecho un libro, ha escrito una novela en la que denuncia las redes de trata y prostitución. El libro lo sacó en noviembre y ya va por la quinta edición. Y sus libros anteriores llevan 10 ediciones, un millón de seguidoras tiene. Es decir, sí se está creando contenido, pero necesitamos seguir creando más, necesitamos seguir ampliando esas redes. Eh, y ya para terminar, bueno, también me gustaría mencionar un caso último, la comedia feminista, que parece que la comedia era solamente propiedad de los hombres, solo ellos podían hacer comedia. Pues hay un grupo de chicas que se llama La Riot Comedy. Que de hecho ayer firmaron contratos, que yo como me muevo mucho con ellas, por eso me sé cómo funcionan. Ayer firmaron contrato con Televisión Española porque van a grabar el primer programa de comedia feminista con el que le van a hacer la competencia a la famosa resistencia de comedia masculina. Es decir, sí se puede, ellas están ahí y lo están creando. El mundo no puede permitirse la pérdida de talentos de la mitad de las personas. Si es que estamos aquí para resolver multitud de los problemas que nos preocupan. A mí me enseñó una maestra hace muchos años que siempre que pudiese mencionara a otra mujer que me haya enseñado algo. Hoy traigo esta frase de Rosalín Laelo eh, y agradezco vuestra atención. Muchas gracias a las dos y con eh, todo el planteamiento de, de Isabel me quedo con la importancia de tener ejemplos reales para que dejemos de pensar que la parte de las TIC que corresponde a las redes sociales, es algo virtual, es algo que, que no lo se va a poder tocar, con lo que no vamos a poder interactuar. Y yo creo que eh, el feminismo también está presente, el ciberfeminismo eh, está plenamente vigente y tiene que ser una herramienta más, sin olvidarnos eh, de toda la práctica teórica y de toda la práctica de, de recogida de, de información. Eh, si queréis hacer, vamos a tener diez minutines por si queréis hacer alguna pregunta, alguna cuestión, algún planteamiento. ¿No? Pues eh, con toda esta reflexión, que yo tenía varias preguntas, pero es que como las, he, las han ido planteando y, y me alegro, porque sabemos que... Sigue habiendo mujeres, mujeres que desde el feminismo están produciendo tecnología. Cecilia nos ha dejado totalmente claro que no es que a las mujeres no nos guste estar en las TIC, sino que ya desde nuestra más tierna infancia se nos va colocando en otro carril profesional, en otro carril académico. Y sobre todo que esta visión sesgada que se tiene de la ciencia se tiene porque siempre se ha tenido al hombre en el propio centro. Con lo cual, todos estos planteamientos de hoy yo creo que nos sirven para reflexionar, para saber que tenemos todavía terrenos por explorar y terrenos en los que las feministas tenemos muchísimo que, que decir. Solamente plantearos y daros las gracias por toda vuestra asistencia de hoy y que, por supuesto, mañana siguen las estas jornadas de Clara Campoamor y os esperamos aquí a partir de las 10 de la mañana. Muchísimas gracias.